Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Natalie y hoy te voy a enseñar a hacer este budín de mandarina integral, súper fácil de hacer, así que empecemos. Para esta receta vas a necesitar una mandarina, esta es de tamaño chiquita que la vamos a cortar así en rodajas, vamos a sacarle todas las semillas y la vamos a mandar a una licuadora con cáscara y todo así como está. Luego le vamos a estar agregando un huevo y también vamos a agregarle stevia, la que ustedes usen. En este caso yo uso esta, así que le voy a agregar 3 cucharaditas, que serían como 3 sobrecitos, porque esta stevia es muy muy dulce. Por ejemplo, una cucharadita de esta que es súper chiquita es para una taza de té. Ahora vamos a agregar 4 cucharadas de aceite. Si tenés aceite de coco, también puedes usar ese. Yo en este caso no tenía, así que estoy usando aceite neutro. Luego vamos a estar agregando harina integral, que en total van a ser 6 cucharadas. Si no tenés harina integral, puedes usar también harina de avena. Y también vamos a estar agregando una cucharada de polvo para hornear. Por último, le agregamos apenas un chorrito de leche. Ahora sí, prendemos nuestra licuadora y mandamos a batir todos los ingredientes por 2 minutos. Una vez lista la preparación, vamos a agarrar una budinera. Yo tengo esta número 20, ya le agregué un chorrito de aceite por la parte de la base. Como ven, ahí se nota un poquito el aceite que se va corriendo cuando vamos echando la preparación. Y una vez que pasamos todo, lo vamos a llevar a un horno medio, 180 grados, por 25 minutos. Lleva poquito tiempo de cocción porque no es mucha la preparación. Como vieron, solamente ocupamos 6 cucharadas de harina integral. Así que va a salir un budincito, un budín pequeño, pero van a ver de lindo que queda por dentro. Yo en este caso lo hago chiquito porque era para mí, porque trato de cuidarme dentro de todo en las comidas, porque si no comemos de todo en esta casa. Y esta receta quería recomendárselas a ustedes porque es riquísima. Ahora ya lo saqué aquí del horno, vamos a desmoldar y les quiero mostrar cómo queda en la parte del centro. Ahora sí vamos a cortar una porción para que vean cómo queda en la parte del centro, que es esponjosa pero a la vez es húmeda y es muy muy rica de sabor. No es tan fuerte porque muchos piensan que por la cáscara de mandarina les va a quedar amargo y no, no es así. Prueben en hacerla y aquí vamos a probar, miren, una porción. Y nada, espero que les haya gustado. No olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal.